Yo sé que mi rival es un rival duro, que también tiene esa hambre de ser un triunfador en este deporte, dejar huella, pero arriba del ring y respetuosamente se va a demostrar quién vino mejor preparado. Todos los días me levanto con más ganas, con mucha fuerza. Vengo muy bien entrenado, me siento muy bien, muy fuerte. Y bueno, le quiero decir a Rocky que le tengo mucho respeto hasta que toque la campana del primer round. Creo que va a ser una buena pelea y bueno, que la gente se lleve una buena actuación de los dos. Así que estoy muy contento de estar acá y nuevamente gracias. La verdad que se ha trabajado bastante y ha llegado la oportunidad de poder ser campeona del mundo nuevamente en una tercera división, porque ya fui campeona en la división Mosca y Super Mosca. La verdad que ha sido un largo camino para poder cumplir este sueño y yo creo que ha llegado en el mejor momento y lo reconozco y sé que voy contra una gran guerrera arriba del ring, contra una leona, me puse a pensar yo, ¿no? Pensando en África y todo eso, sé que va a defender con todo ese cinturón, pero también aquí tiene una Barbie y bueno, ahí le va mi melena para que recuerde, igual como una leona voy a pelear arriba del ring y quiero ser campeona del mundo en la división gallo y se llegó esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Pasar. Lo que sí les puedo decir es que soy muchísimo mejor boxeadora que ella, en eso sí no hay duda, pero tengo que demostrarlo arriba del ring. First of all, I have a nice stay in Mexico. Es un placer estar aquí en México. It's my first time to be in Mexico City. I'm here not to pray, I'm here for business and I'm very ready. She said she's going to fight like a lion. I'm more than a lion. Ella no está aquí para pasear, so, está aquí como negocios y va a pelear como una auténtica leona contra Mariana Juárez. Mariana, ya te avisaron. I'm not going to talk much. I think I'll do my talking in the ring. Yeah, I will not say much. Ya no le gustó mucho hablar, pero ya quiere que sea la pelea, nos dice Katherine Philippe. Welcome to Mexico, Katherine. And welcome to...